Institución Educativa Distrital Instituto Técnico de Comercio Barranquilla, con 70 años forjando caminos de excelencia, planifica y enfoca su horizonte institucional cada año, siempre en pro del bienestar y la permanencia de sus estudiantes, ofreciendo un servicio educativo de alta calidad, con la implementación de la jornada única y un plan de estudios innovador y dinámico. Cuenta con un excelente personal idóneo y comprometido con la utilización de diversas estrategias pedagógicas que permitan el pleno desarrollo de las potencialidades de nuestras estudiantes y sus ritmos de aprendizaje dentro de un ambiente armónico y con espacios adecuados. Lograr la permanencia escolar de una estudiante es alcanzar un nivel de motivación que va más allá de una clase dinámica. Es generar estados emocionales estables, espacios para el disfrute colectivo enmarcados en el respeto y la empatía, disminuir brechas de desigualdad y, sobre todo, cultivar un sentimiento donde todas las estudiantes son importantes y son impulsadas a crecer por encima de la dificultad. Hola, mi nombre es Amarilis Serge, soy la profe encargada de orientar el proceso de contabilidad en el Instituto Técnico de Comercio Barranquilla. En esta asignatura, al igual que con las asignaturas de comerciales, trabajamos con la metodología de proyecto y simulación. Nuestras estudiantes se emocionan bajo esta metodología y pueden llegar a concretar proyectos productivos a través de la orientación que hacemos en esta metodología. Cuando llegan a grado 10 y 11 pueden articular con el programa de SENA-ICSA y esto las prepara para sus futuras prácticas empresariales, las cuales se realizan en el grado 11. Ellas pueden trabajar en una de las 48 empresas que se encuentran articuladas con nuestra institución. Bueno, desde el área de matemáticas, nosotros como docentes siempre buscamos generar en la estudiante curiosidad. A ver, todos los días se imparten lecciones que quedan solamente plasmadas en el papel y en el lápiz. Pero si generamos curiosidad por el aprendizaje o por la construcción de su conocimiento, pues la estudiante va a entender que la matemática no es solamente papel y lápiz o un tablero, es también aplicada en su contexto, en las distintas situaciones que se pueden presentar en su entorno social, cultural, laboral, que cuando salgan de aquí van a tener una experiencia maravillosa. Es invitarlas a que construyan, no invitarlas a que nos sigan como robots, sino invitarlas a que ellas sean partícipes de su conocimiento. Y eso lo hacemos como grupo, lo hacemos en espiral, es decir, seguimos. Un punto pequeño crece un poco y de ahí vamos creciendo un poco más para que la espiral se haga más grande. Y una puede motivar a todas. Entonces, todas hacen parte de su proceso y todas y todos somos guías de su proceso. Y ningún profesor debe salir del engranaje, es decir, debemos trabajar en comunión. Debemos hacerlo de tal manera en que lo que se imparta en los distintos grados sea una comunicación total para que cuando ellas lleguen a 11, que es el logro máximo dentro de las instituciones, se logren visionar como grandes profesionales y nunca evitar la decepción. Motivar al estudiante es lo primero. Alguna vez leí una frase que decía, las elecciones se dan para, no se deben quedar para un día, pero si tú enseñas y generas curiosidad en su aprendizaje, enseñarás lecciones para la vida. Y creo que eso es lo que hacemos desde el área de matemáticas, los docentes del Instituto Técnico de Comercio Barranquilla. Vemos en los proyectos educativos una oportunidad inigualable para que la estudiante se mantenga conectada a la institución a través del desarrollo, en el caso de humanidades, de sus habilidades comunicativas. De esta forma, la niña puede vincularse al proyecto educativo Insteco Pro, en donde tiene diferentes plataformas para desarrollar infinidad de temas de actualidad. Tiene Insteco Podcast en Instagram, tiene Insteco Televisión en YouTube, tiene la revista digital y también Insteco TikTeco, nuestra última innovación, en donde con videos cortos las niñas presentan noticias de actualidad, ya sea del acontecer de la institución educativa como también de la realidad nacional o local. Hola,
ofrecemos en vida del desarrollo del proyecto educativo institucional que ofrece un modelo crítico social. Nosotros ofrecemos la contextualización de la vida misma, de la vida diaria, de la vida cotidiana de las estudiantes, contextualizada dentro de estos aspectos académicos, en lo local, en lo nacional, en lo internacional, que le permite a ella sentirse y hacer parte como actora importante dentro de su proceso social en su comunidad. Ahora, para hacer eso se necesita la articulación con la comunidad educativa y obviamente con los padres que se comprometen dentro de las labores diarias que hacemos en el aula con nuestro proyecto pedagógico de aula desde el área de ciencias sociales. El padre se ve representado, la estudiante se ve representada, lo cual lleva a la calidad educativa, que lo vemos en los resultados obtenidos por la institución educativa Técnica Comercio Barranquilla en las evaluaciones internas que se hacen. Todo ello enfocado a la calidad que ofrece el Instituto Técnico de Comercio lleva a los padres a querer buscar una institución educativa dentro de toda la oferta educativa que ofrece el distrito y encuentran en el Técnico de Comercio una respuesta a la calidad que ellos están buscando para el desarrollo de sus acudidas o de sus hijas. En miras a eso, son padres que tienen una proyección, encuentran a sus hijas, lo cual va a permitir, encuentran a sus hijas tenerles un cupo en el colegio y se sienten respaldados y sienten la garantía que allí les va a ofrecer en términos de calidad lo que ellos necesitan. Desde el departamento de inglés, nosotros como maestros somos conscientes que la estudiante durante 2 años vivieron una vida totalmente distinta a lo que la presencialidad le daba. La presencialidad ayuda a unir lazos afectivos, la presencialidad ayuda al trabajo colaborativo y eso ha sido lo que en primera instancia hemos realizado este año. Un trabajo colaborativo en el que cada una de las estudiantes ha tratado de ayudarse la una con la otra para volver al nivel de inglés que la gran mayoría de nuestras estudiantes tienen. Sin embargo, la estrategia principal que vive el colegio es la de Soy Bilingüe, en la que la Secretaría de Educación proporciona tantas actividades posibles para que aquellas estudiantes que aman el inglés se sientan llamadas a mejorar sus desempeños académicos. Unstoppable Kids y todas esas herramientas que desde las niñas de primaria se dan, van logrando poco a poco un estudiante más consciente y amante del inglés. Esencialmente que nuestras estudiantes amen el deseo de adquirir una segunda lengua. Y eso se logra con todo aquello que nosotros podamos hacer desde la institución. Tenemos una pequeña biblioteca bilingüe en la que la estudiante encuentra libros que el gobierno ha ido proporcionando. Tenemos para las niñas pequeñas juegos, cuentos y para las niñas adolescentes también. Cada uno de los docentes busca la estrategia para que a fin de año, cuando el estudiante termine en un 10º grado, pueda adquirir el nivel que el Ministerio de Educación tiene. Eso básicamente es lo que como maestro de inglés procuramos incentivar en nuestras estudiantes. Buenas estudiantes para ser unas buenas alumnas que se desempeñen a nivel del IPES con excelentes desempeños en inglés que le permitan adquirir posibilidades de beca en el exterior. Una de esas estrategias ha sido exigirles a las estudiantes de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. En ese sentido nos ha colocado en una posición de no exigirle mucho más a las estudiantes de lo que ellas puedan dar, porque la estaríamos convirtiendo en unas estudiantes fracasadas. Y por supuesto, ellas al encontrarse en esa situación, como alternativa de solución, seguramente van a optar por la deserción escolar. Al mismo tiempo nos pone en esa posición de no exigirle mucho menos de lo que ellas puedan dar, porque estaríamos convirtiéndolas en unas estudiantes menesterosas, en unas estudiantes con múltiples dificultades hacia el futuro, al mismo tiempo de que ellas no le puedan encontrar sentido ni mucho menos significado a las actividades que realizan en el aula, de tal manera que pudiera aburrirlas y ser unas estudiantes potencialmente desertoras escolarmente hablando. Entonces creo que el éxito ha radicado en conocerlas ahí en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su ritmo de aprendizaje y en consecuencia así le enseñamos. Pues hemos descubierto que un estudiante cuando aprende se motiva mucho más por realizar las actividades escolares
al mismo tiempo ellas regulan su asistencia escolarmente hablando y por ende les permite cumplir o terminar sus estudios. Hola, mi nombre es Isabela de la Peña del grado undécimo y hoy les vengo a hablar sobre la importancia de las modalidades de centro. Yo escogí la modalidad de operaciones en servicios de Contact Center y BPO. Esta modalidad es muy importante porque me ha permitido conocer los distintos campos del mundo laboral, así también la organización de una empresa y la atención al cliente. Además de todo esto, me ha ayudado a mejorar mis habilidades comunicativas, sabiendo así expresarme con las personas y teniendo puntos claves en una resolución de conflictos. Hola, mi nombre es Eileen Viloria de grado undécimo y escogí la modalidad de asistencia administrativa bilingüe en el ITSA. Me encanta que la institución nos proporcione este tipo de espacios en donde podemos mejorar nuestras habilidades tanto escritas como orales en la lengua extranjera. Hemos aprendido acerca de la redacción de documentos, archivación, organización y atención al cliente. Para mí, estos aprendizajes han impactado mi vida, pues ahora tengo mayor claridad en cómo desempeñarme en mi puesto laboral en las prácticas empresariales. Hola, mi nombre es Luisa Cobas, de 11 grado, estudiante del Instituto Técnico de Comercio Barranquilla, con articulación en técnico y cocina en el SENA. Este programa me ha brindado una gran oportunidad, tanto personal como laboral, y me ha brindado un aprendizaje grande en técnicas culinarias y artesanales. Hola, mi nombre es Carolina Calderón. Pertenezco al grado undécimo y yo les vengo a hablar sobre por qué han sido importantes las prácticas empresariales. Bueno, las prácticas han sido fundamentales en mi proceso de formación en este año escolar. ¿Por qué? Porque me han permitido familiarizarme con un entorno laboral real, donde pongo en práctica todas las competencias laborales que desarrollé en el colegio y también aprendo cosas que en la escuela no se ven. Por ejemplo, yo estoy en la notaría novena de Barranquilla. Allí he aprendido a hacer declaraciones, a rellenar escrituras con máquina de escribir, a hacer telegramas, llenar el sistema, entre otros. Y no solo eso, también dentro del espacio de trabajo me relaciono con nuevas personas, me autodescubro a mí misma para saber cómo soy o en qué estoy fallando y mejorarlo y así. También algo que me parece importantísimo es que al terminar mi ciclo escolar, es decir, al graduarme, no solo recibo mi diploma de bachiller con técnico comercial, sino que también recibo un certificado con un año de experiencia laboral que me servirá en un futuro para conseguir empleo. Gracias.